Bienvenidos una vez más, hoy miércoles a la Mesa de Turismo. Hoy tenemos este tema muy interesante y estamos transmitiendo en vivo desde Cancún Channel y Contrapunto Noticias. Bienvenidos a este panel muy interesante, de mucha reflexión, rumbo a los 50 años de Cancún. ¿Qué le falta a Cancún? ¿Cómo estamos en materia de infraestructura, de servicios? ¿Todavía da para más? ¿Es hoy turismo sustentable? ¿En realidad es una realidad o vamos de mal en peor? Para eso tenemos este panel conformado por funcionarios y una periodista muy aguda en sus comentarios y especializada en materia de medio ambiente. Adriana Varillas, muchas gracias. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación y pues un gusto estar con ustedes. Muchísimas gracias. Y tenemos al director de, al director municipal de turismo, Fran López Reyes. Buenas tardes, gracias Tony por la invitación. Saludos. Y la regidora en la Comisión de Turismo y Ecología, Anaí González. Muchas gracias, Tony, y saludos a todos los que nos están viendo por redes sociales. Así es, estamos en redes sociales y pues para tratar este tema, Adriana, desde tu punto de vista acabamos de pasar unas imágenes que ya les comentaba sobre si en verdad estamos a tiempo de hacer una reflexión sobre el futuro de Cancún, sobre turismo sustentable, sobre si hay espacios o no para seguir construyendo. Se avanza de una manera desproporcional en materia turística y en desarrollo social. Pues, Tony, creo que hablar del tema de la reflexión, que está ya rebasado desde hace muchos años. Yo tengo, acabo de cumplir 19 años de vivir en Cancún y desde que llegué estamos hablando de hacer una reflexión sobre el crecimiento de nuestra ciudad y de la zona turística. Una reflexión que jamás llega y si llega se queda en el papel, también rebasada por factores voluntarios e involuntarios que tienen que ver evidentemente con el éxito del destino turístico, que tiene que ver con la migración, la intensidad de la migración, que tiene que ver con Cancún visto como un polo de oportunidades, de empleo, de mejor calidad de vida, que tiene que ver con una enorme corrupción, con una monumental ignorancia de muchas de las autoridades, de autoridades y en general de tomadores de decisiones, que tienen que ver también con la participación de la sociedad, que no nos involucramos más y que tiene que ver porque todos llegamos de fuera o la mayoría y entonces no sentimos que la ciudad nos pertenezca porque siempre estamos con un pie aquí y con otro en donde de donde venimos, ¿no? Bueno, mucha gente así, otros no. Entonces, todo esto de esta suma de factores nos juega en contra porque tenemos un destino ya rebasado que sigue pensando en crecer con una torpeza increíble y una negligencia brutal sin atender lo que hay, ¿no? Estamos a los 50, pensando en 50 años y yo pienso que es como que lo peor que nos puede pasar es lo que le sucede a la quinceañera cuya familia no tiene dinero y viven en unas condiciones precarias pero que le quieren comprar vestida, fiesta, chamelanes, todo así. Oye, muy bien ilustrado. Fiesta, y no tienes ni para satisfacer las necesidades básicas, ¿no? Perfecto, pues precisamente entramos con este punto. Vamos a escuchar nuestra cápsula informativa a la línea del tiempo y bueno, luego vamos a la parte de gobierno para que también emita su punto de vista acerca de esta reflexión que hace Adriana precisamente. Después de muchos años, otra vez volvemos a esta reflexión de que Cancún todavía se puede salvar. Vamos a escucharte, nos dice también este comentario que nos hace la ambientalista de GEMA, Araceli Domínguez. Hay una luz de esperanza, hacer un alto para replantear el crecimiento de Cancún antes que la naturaleza se cobre los daños ambientales causados por el desmedido crecimiento turístico a la par de la sobredensificación de asentamientos humanos. Aún hay una luz al final del camino para salvar Cancún en medio de un escenario caótico, al seguir cometiendo los mismos errores por parte de gobiernos corruptos, al otorgar más permisos para la construcción vertical de edificios tanto en la ciudad como la zona hotelera. La presidenta de la Asociación Civil, Gema del Mayap, Araceli Domínguez, lanzó un exhorto: urgen a los gobiernos federal, estatal, municipal,
a los sectores empresariales y hoteleros a hacer un alto en el camino exitoso de este polo turístico para reflexionar y replantear el rumbo de Cancún para los próximos 10 años, a fin de acceder verdaderamente a una ciudad ordenada, segura y mayor calidad de vida para sus habitantes. Rumbo a los 50 años de su fundación, Cancún en medio de un crecimiento anárquico que se generó por diversos factores sociales y económicos. La ambientalista afirmó con un brillo de esperanza en sus ojos: "Yo espero que sí, Cancún salga de esta crisis por el bien de todos. Lo espero de todo corazón, pero la pregunta es cómo". Sostuvo que a lo largo de 38 años de defender el medio ambiente, siempre conservó la esperanza de ver esa luz, de mantenerla prendida durante estos años. Pero pasó el tiempo y se fue apagando. Sin embargo, sigo aquí con la ilusión de que todo mejore y tengo la firme idea de que se dará pronto un cambio de conciencia en la población, en los gobiernos, los sectores productivos para generar un Cancún con futuro para las nuevas generaciones de cancunenses. Bueno, después de este planteamiento y este panorama que nos ofrece Araceli Domínguez, una especialista también luchadora ambiental desde hace muchos años, Fran López, ¿cuál es su punto de vista en este tema? Tú siempre has tenido una postura, pues también de que tenemos una esperanza para que Cancún se recomponga. ¿Cuál es tu postura al respecto? Bueno, yo sí creo que Cancún tiene que replantearse. Cancún fue, o ha sido exitoso porque fue una ciudad planeada, pero esa planeación era para 2.000 cuartos de hotel, para 200.000 habitantes, para ciertas cosas que ha quedado rebasada por mucho y no se ha vuelto a hacer esa pausa y ese replanteamiento, que es lo que comentaba Adri. Entonces yo creo que sí, se tiene que nuevamente hacer un planteamiento, y te hablo del tema que pueda ser. Ejemplo, movilidad. Si nos vamos a los últimos 10 años, Cancún tiene un parque vehicular alrededor de 350.000 coches, y en los últimos 10 años ha crecido un 80% ese parque vehicular, y las vialidades han crecido un 5%. Hay un déficit de vivienda, hay un déficit de educación, 7.000 niños no pueden entrar. Entonces en el área que nos vayamos, hay un déficit. La ciudad ha crecido mucho más dinámico, el presupuesto crece un 2-3% y la misma ciudad crece pues arriba de un 10%. Entonces sí es necesario hacer una pausa, ver la capacidad. En el tema de turismo no solamente es más y más y más turismo, turistas, pues es ver la calidad de los turistas. Entonces sí es bien necesario que en todas las áreas nos replanteemos hasta dónde queremos crecer y cómo queremos crecer. ¿Pero crees que sí estamos dando esa pauta para ese replanteamiento? Realmente de que vemos no. Que hay autorizaciones para nuevos hoteles, nuevos centros comerciales. Entonces, ¿dónde está ese parteaguas? No hay un plan. Tiene que ser un plan, además, de más de un gobierno, ya sea de 6 años o de 3 años. Tiene que ser un plan a 20, 30 o 50 años nuevamente. Y creo que ahora el 50 aniversario de Cancún es el momento idóneo para replantear y relanzar Cancún como un nuevo destino, si realmente queremos tener Cancún para rato. Anaí, como regidora en la comisión, te tocan dos comisiones muy importantes, turismo y ecología. ¿Cómo lo están visualizando? Pues, como dice Frank, sí tenemos que tomar una pausa. Como ayuntamiento, pues sí estamos metidos en el tema ambiental. Creo que en los tres órdenes de gobierno se está involucrando mucho el tema del medio ambiente. En el gobierno estatal, pues con la siembra de más de 300.000 corales, entre otros proyectos. Sin embargo, al menos en el gobierno municipal, en mi comisión, estamos trabajando sobre un nuevo reglamento de ecología, el cual pues busca una paleta de árboles que sean endémicos, recuperación de cenotes que están totalmente abandonados y contaminados. Entonces sí estamos viendo ese tema, sin embargo falta muchísimo más. No nos da el recurso para poder abarcar todas esas necesidades, y también, lo digo aquí, necesitamos ayuda de todos los ciudadanos, porque el recurso se nos va en limpiar calles que deberían de ayudarnos a barrer, en limpiar cenotes que tiran refrigeradores y como vimos en la región 100, que está súper lleno de basura, que la misma gente de ahí pues participa, ¿no?, en dejar sus depósitos. Así es, entonces necesitamos ayuda de todos. Sí, Adriana, pero no solo es eso, ¿no? Es más profundo. En el medio ambiente, en autorizar en recursos para construcciones de grandes hoteles. Efectivamente, fíjate que ahora me estaba yo acordando, bueno, no ahora, sino que recurrentemente, y sobre todo cuando hacen estos anuncios así, que se sienten bien orgullosos de que 19.000 nuevos cuartos, 17.000 nuevos cuartos, 20.000 nuevos cuartos,
Precisamente estamos teniendo una tabla, si nos ponen una tabla para que veamos una tabla, donde está el número de cuartos de los municipios de Benito Juárez, Isla Mujeres, Solidaridad y Cozumel, que son los destinos más importantes en crecimiento turístico en el estado. Entonces ahí están el número de cuartos, casi más de 100,000 cuartos en el estado. Yo me acuerdo justo en esos instantes de las palabras y la postura de una Marisol Vanegas, por ejemplo, hoy secretaria de Turismo, que inteligentemente desde el 2007, si no mal recuerdo, viene hablando de una necesidad de hacer de implementar una moratoria al crecimiento en Cancún para detener el número de cuartos, estudiar realmente cuántos tenemos, cuál es la capacidad de carga que 40 y tantos años después, en ese momento, tenía Cancún. Ahorita tiene 37,000 cuartos, ¿no? Pues es que es un misterio, justo es un misterio, no venía yo preparada, pero no es esa la cantidad. En 2014, la zona hotelera poseía 39,400 cuartos, lo que implicaba que se habían construido más de 8,000 habitaciones, violando el tope establecido por el Programa de Desarrollo Urbano, vigente desde 2005 en esa fecha. Esta cifra de 39,400 cuartos no me la saqué de la manga, la dio Eduardo Ortiz Jasso, que hoy es el titular de la Agencia de Proyectos Especiales del Gobierno del Estado, y que en esa época, 2013, él era el director del INPLAN. Y estas cifras, estos números se los dio porque estaba defendiendo en ese momento la actualización del Programa de Desarrollo Urbano que le tocó a la administración de Julián Ricalde. Para no entrar en mucho contexto, lo que es interesante es que si él dice que en 2014 eran 39,400 cuartos, entonces hoy no pueden ser los que están diciendo, porque yo tiene años que vengo escuchando, pues son 36,000. Aquí tengo el dato, que son 37,335 cuartos al 22 de junio del 2019 en Benito Juárez, y esto me lo pasaron hoy en la mañana a la Secretaría de Turismo, con 190 centros de hospedaje, Puerto Morelos con 62 centros de hospedaje y 5,575 cuartos, Solidaridad con 272 cuartos y 39,843 cuartos, Solidaridad. Tulum con 143 centros de hospedaje y 7,119 habitaciones. Pues por lo menos en Cancún esa cifra está mal. Aquí o no sabemos cuál es. ¿Cuántos hay en realidad? No, yo sí creo. Si en 2014 el INPLAN, que era el encargado de hacer la actualización. Creo que es la proyección, ¿no? No, la proyección era que al 2030 íbamos a tener 47,000 cuartos. Pero eso es con la zona continental. Ah, 2030. No. Benito Juárez. Solo Benito Juárez. Claro. Sí, bueno, hay que acordarnos dos cosas. Uno, la cifra, no habían 39,000 cuartos, nunca han habido 39,000 cuartos. No, y dos, quizá sí había una cantidad cercana a los 36, 37, contando los 5,000 de Puerto Morelos, que obviamente en aquella época era parte de Benito Juárez. Se separan. Ah, bueno, una acotación, 30,000 cuartos no construidos. O sea, 30,000 cuartos eran entre los construidos, los autorizados y en proceso. Sí, claro. Pero para esta fecha, evidentemente, no pueden ser... ¿Rebasamos los 37,000 cuartos? ¿Ahora? Estamos por ahí, 36,000, 37,000 cuartos de hotel. ¿Y tan contando zona hotelera y centro. Y tan no pueden ser 37,000, porque esto fue en 2014, pero justo en el 2007, 2008, cuando la Profepa y la Universidad del Caribe, cada una por su lado, hizo los famosos estos cuentacuartos que destaparon toda una polémica, la cifra era 36,000 cuartos. Entonces, de 2008, o sea, en 10 años no podemos tener 1,000 cuartos más, si estamos inaugurando cada año cuarto, tras 1,000 cuartos, o sea, no. Y digo, no vamos a caer como en una polémica de que, ¿cuál es la cifra correcta? Lo que yo digo es, ¿cuál es la cifra? O sea, porque hay una contradicción que nos hace... que lo que demuestra y lo que nos deja claro es que en realidad no sabemos cuáles son los cuartos entre autorizados, entre construidos, los que están en obra y ahora estos que se vienen, ¿no? ¿Cuántos vienen? 3,000 cuartos, ¿no? En la zona hotelera con el nuevo proyecto
más veces, ¿no? Entre Puerto Cancún y zona hotelera. Bueno, ese proyecto, solo ese proyecto, solo trae 3,000 cuartos. Más los 20,000 de Costa Mujeres, okay. Que lo, todos los servicios los vamos a absorber nosotros. Eso, ¿cómo lo van a absorber? O sea, ¿cuál, dónde están los recursos? ¿Cómo se va a ampliar? A eso llegamos entonces, que hay una disparidad en el desarrollo turístico por esta voracidad o esta avaricia, como lo vemos en una, digo que no lo estoy inventando, sino lo dijo Mahatma Gandhi desde hace mucho tiempo. Entonces, la avaricia del hombre hace que estemos destruyendo nuestros recursos naturales. Pregúntenle a los corales. Yo creo que tenemos que empezar a ver hacia más calidad de turismo que cantidad. O sea, no tanto así de apostar por el turista que viene a destruir nuestros manglares, nuestras playas, sino aquel que viene más consciente, el que no te va a tomar una bebida porque trae popote, aquel que recoge su basura. Creo que tenemos que estar apostando para ese tipo de turismo. ¿Pero por qué se está construyendo más cuartos de hotel? ¿Por qué más centros? Evidentemente porque hay una demanda, ¿no? Evidentemente se está dividiendo el turismo que llega, ¿no? Por eso los hoteleros se están quejando, porque se está dividiendo el turismo. A lo mejor vienen cuántos visitantes, pero se dispersan entre los diferentes centros vacacionales. Otros se van a Puerto Morelos, otros se van a y no solamente Estaré. Entre otros centros vacacionales, entre otro tipo de hospedaje, a través de plataformas, a través de hostales, a través de casas de familia. Es un turismo que tampoco está muy medido y hoy puede representar entre un 10 y un 12% en ciertas temporadas, Semana Santa, temporadas donde a lo mejor vienen tus primos y se quedan, sí, en tu casa, claro. Los registra el aeropuerto, los registra la central de camiones, otros muchos no los registra, vienen alrededor de 50,000 vehículos, sí, extras cada temporada, y bueno, pues eso al final son turistas también y no se están registrando. Entonces, la misma ocupación hotelera, cada año vemos una disminución, pero no es que haya una disminución, es que hay una oferta mucho más grande, sí, llegan más turistas, pero bueno, ese es un dato también que hay que tener pendiente. Y ojo, que no es el turismo, no es el que llega a destruir. O sea, los que llegan a destruir son las inversiones que los gobiernos permiten que lleguen a destruir y que luego con bombo y platillo salen muy orgullosos a ensalzar ese tipo de desarrollos o de proyectos que al final del día son una vergüenza, porque se construyen violando la reglamentación, violando el marco legal, destruyendo los ecosistemas, utilizando pues rusias río, ¿no? Legales. O sea, ¿cuántas veces no se opusieron a la construcción del río y ahí está? Pero luego dicen, se van a ofrecer muchos empleos por la oferta laboral, ¿no? Dice, pues así como viene el gran isla, van a decir que ¿cuántos empleos van a ofrecer? 20,000, ellos hablan de 20,000 empleos. O sea, y a lo mejor por ese empleo, para que haya más empleo y todos trabajen, ¿es válido que se estén autorizando? Bueno, creo que no les tocó a su administración, ¿no? ¿La autorización? Sí, no nos tocó. Vemos un gran desarrollo, tenemos unas fotos ahí que también están manejando de un gran complejo. Pues hermoso, parece estar hermoso, pero está a la orilla del mar. O de la laguna. Sí, por algo negaron los permisos hace algunos años. Entonces. Sí. Habría que ver cómo viene ese tema. Esto es clave, lo que acaba de decir sí. Frank es clave, porque si hay algo que nos enseñó o que nos debió haber enseñado el caso de Tajamar, es que ya no basta con tener los permisos, porque muchos proyectos se han salido con la suya con base en eso. Ah, es que tenemos los permisos. Ajá, ¿cómo los obtuviste? O sea, ¿te los dieron de forma legal? ¿Qué tranza hiciste para conseguirlos? O igual y no, hace tres pero meses, hay que averiguar. La Semarnat publicó la manifestación de impacto ambiental de este proyecto. Nosotros como ayuntamiento pues tenemos que darle pues, seguimiento de que sí cumpla con todos esos requisitos. Y, pues, pero si habla a nivel federal, dieron ese permiso. A Semarnat, sí, a nivel federal. Pues es que su permiso viene desde... No, pero con la audiencia de... Viene de finales de 2005. Ese proyecto es muy antiguo, tiene 14 años que se está queriendo realizar. Lo autorizó efectivamente la Semarnat a nivel México. No era el proyecto que conocemos. Eran 16 torres de 20 pisos, con otras características y tal. Hubo ahí una serie de irregularidades tremendas. Les cambiaron el uso de suelo a cambio de una cantidad millonaria por parte de Fonatur, que después tuvo que devolver. El ayuntamiento emitió la licencia de construcción antes de tener la autorización de impacto ambiental. También dio un cambio de uso de suelo para que pudieran ahí desmontar manglar o desmontar no sé qué tipo de vegetación. Igual mal otorgado.
Ellos se fueron por la libre y entonces la Profepa los tuvo que clausurar. El proyecto tuvo que ser modificado. Se fue a juicio también con el ayuntamiento, sí. Y el, no solamente el Fonatur les tuvo que devolver el dinero por ese cambio de densidad que les autorizaron para poder construir esa bestialidad que deseaban, sino que el ayuntamiento de Benito Juárez también les tuvo que devolver dinero, porque el proyecto que tenían pensado pues ya no se pudo hacer, ¿no? Y la administración de Paul Carrillo, una enciclopedia, Adriana. Y la administración de Paul Carrillo, al hacer la actualización del PDU que le tumbó a la administración de Julián Ricalde, les hizo el enorme favor de adecuarles las condiciones en densidad, altura y parámetros. Y ahora se tiene que hacer, como tú dices, pese a que haya esas dificultades, como tú dices, ¿cómo consiguieron esos permisos? Ahí está, ¿no? Prácticamente, Fran. Pues sí, es cierto, va a dar más empleos, va a colocar a Cancún en un buen nivel de turismo, pero ¿y el desarrollo sostenible? Sí, totalmente. Hay que cuidar eso, además. Un poquito lo que comentaban ahí, el turista hoy ya busca y beneficia a los destinos que están apostándole a la sí. sostenibilidad. Entonces también es algo, ya no solamente de quiero una certificación porque se escucha bonito, es algo que genera ya dinero, que genera turismo, y hay que apostarle a eso. Eso y el cambio de uso de suelo, que bien dice, ¿no? No puede ser que administración tras administración estén esos temas. ¿Los 23 kilómetros de la zona hotelera todavía da para construir más hoteles? Pues hay un plan maestro y hay terrenos que estaban en ese plan maestro. Te pongo el ejemplo que ha sido bien polémico y ya se está desarrollando. Al ladito de Playa Langosta viene un hotel, pero ese terreno está concebido desde el inicio, desde el plan maestro. ¿Es donde estaba Pascual, no? No. ¿La de Estopecanos? Ese es el Tortugas, ¿no? Ese es Tortugas, no, en Playa Langosta. Playa Langosta, okay. Y a veces se va también mediáticamente con la creencia de están vendiendo la playa, y no, ese es un terreno cuyo destino siempre ha sido hotelero, desde el plan maestro. Entonces también no nos vayamos siempre con la finta, pero evidentemente sí, Cancún, y no solo los espacios, sino los servicios, cuánta capacidad de agua hay, cuánta capacidad de transporte, de luz, pues no hay una planta de luz, la misma laguna ya no tiene oxigenación, hay una serie de temas ahí que hay que ver, no solamente de construcción, en todos los sentidos. Puerto Cancún, pues también es nuevamente relleno, viene una cantidad impresionante, ¿no?, de hoteles, de marina y de residenciales también hay. Entonces, sí, de verdad, Puerto Cancún. Es que tampoco lo sabemos, o sea, tenemos capacidad para seguir más, o sea, no quiere decir que porque veamos espacios vacíos, ay, no, pues quiere decir que ahí podemos meter todo lo que quepa. Como el crecimiento es vertical, pues échale los rascacielos. No, pero tampoco Cancún soporta eso. Ni lo soporta, ni el turista viene buscando rascacielos. ¿Qué parte no se entiende de que los turistas no llegan a Cancún buscando edificios, estas grandes plazas? Grandes plazas. Viene buscando la de Miami, claro, viene buscando la naturaleza. Es muy importante porque precisamente Cancún tiene su fama por los recursos naturales, sus manglares, sus lagunas, sus mares. Claro. Si nos acabamos eso, ya no va a venir la gente. Por eso, como dice Frank y Adriana bien lo refuerza, que es que dar un replanteamiento, pero ¿cuándo, cómo, dónde? O sea, a nivel federal se están autorizando más permisos para más cuartos. O sea, ¿cuál es este punto donde vamos a llegar? Y ahora que quieren construir para traer más turistas de carreras, precisamente vamos a escuchar a Darío Flota Ocampo, director general del Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo, pues que también medio se opone, que dice dónde están los que van a invertir después de que el secretario de Turismo, Miguel Torruco, aquí recientemente en el Travel Mart, dice pues con muy entusiasmado, pues que vengan las carreras y ya todo eso. Vamos a escuchar qué dice Darío Flota. Hay que analizarlos, hay inversiones que van de $1,000,000 hasta $10,000,000 que están fuera de posibilidad, sobre todo en comparación con el retorno, porque eso tiene muchos seguidores, pero NASCAR sobre todo tiene seguidores localmente. Hay una carrera de NASCAR que corre en Guanajuato, que es muy exitosa, donde llega muchísima gente, el 80% de las cuales es de los estados vecinos de Guanajuato. Entonces, bueno, hay que analizar con cuidado una inversión tan cuantiosa para hacer un circuito
para que se corran solamente algunos días del año el circuito. No, habrá que analizar, a ver quiénes de los convocados ayer se apuntan a analizar y a invertir en un proyecto así. Pues bueno, aquí estamos comentando precisamente lo que va a ser la carrera y decía Darío que, pues ¿dónde están los inversionistas? Lo acaba de decir el secretario de Turismo, Miguel Torruco. ¿Tú qué piensas? O sea, ya hubo una intención al principio de construir una pista para Fórmula 1 hace, con Chapur, ¿te acuerdas? Sí, claro. También una gran polémica y no se hizo nada. Y otra vez viene Torruco y dice, ahora vamos con Borja también. También. En esa época también quisieron hacerlo y nunca se concretó porque pues, ahí diseñó sus demonios. Tenemos un comentario de Alejandro Castro Flores que dice, el problema es que nunca se da seguimiento a las manifestaciones de impacto ambiental. Que eso es cierto, porque igual, ¿no? Ok, ya tienen las autorizaciones de impacto ambiental, felicidades. Haya sido como haya sido, bien emitidas o no, ahí está la autorización. Ajá, pero ¿y las condicionantes? O sea, ¿quién le da seguimiento? ¿Quién vigila realmente que los proyectos que se comprometieron a meter plantas de tratamiento, a darle un buen manejo a las aguas residuales, a reforestar, a que las tortugas, a que no sé qué, a que no sé cuál? No sabemos. Lo acabas de decir del río. ¿Quién sabe de todas las condicionantes que les pusieron para recuperar la playa, para no afectar la laguna Nichuté y no sé qué tantas cosas más, que no fueron ni una ni dos, fueron un montón de condicionantes? ¿Alguien sabe si las han cumplido o no? Yo creo que nadie. Y así como el río, un montón, ¿no? Porque, pues sí, o sea, todo pareciera que, ay, bueno, como tienen permisos, pues sí, ya los tienen, ya nos atamos la mano. No. Dale seguimiento al permiso y sobre todo, yo te lavas las manos de que no fue tu administración. No, pero tú estás obligado hoy a ver que esas autorizaciones se estén cumpliendo lo que quedaron, darle el seguimiento y verificar, sobre todo si hubo sospecha, como en este proyecto del que se está hablando, de las 3.000 habitaciones, pues verificar cómo viene para ver si fue una autorización realmente dada de forma adecuada, ¿no? Y si no, claro, combatirla. Pero prefieren no combatirla porque se tarda mucho tiempo y es mucho dinero y ponerse contra los empresarios. Pero ya se había combatido, ¿no? Por ahí había un enfrentamiento legal. Por eso tuvo que devolverles no sé cuántos millones. Pero en cuanto a lo que es la pista para carreras, Anaí, ¿van a dar permisos? ¿Van a dar terrenos? Estuve ahí presente en el evento donde estuvo Miguel Torruco, hizo la invitación a los empresarios quintanarruenses pues de invertir en esta pista para carreras NASCAR. Pues las caras no fueron así como de ¿y de dónde vamos a sacar el dinero? Se veían unos entre otros, pero yo creo que no nos va a tocar esta administración. Todavía no es un proyecto en concreto, todavía es como una idea guajira de lo que le gustaría que tuviera Cancún. Como regidora de Ecología y Turismo digo sí a la diversificación de ingresos. Sin embargo, hay que ver la viabilidad de este proyecto. ¿Dónde va a ser? Porque comentó que podría ser entre Cancún y playa o Cancún y el aeropuerto. De una vez digo que por el aeropuerto no se puede porque es una área natural protegida y restringida. Que también estamos viendo ahorita otros problemas con desarrollos irregulares en esa zona. Entonces hay que ver si es viable y también principalmente de dónde se va a sacar el dinero. Ay, bueno, y además si es entre Cancún y playa y le va a hacer competencia al Tren Maya o como los putas ahí, ¿no? Yo creo que el problema es que no se puede, o sea, digo a propósito de los 50 años, o sea, no se puede estar pensando en ocurrencias de lo que nos gustaría porque traería dinero. O sea, urge que se haga ese replanteamiento, que verdaderamente se sienten a poner. Estaría muy bueno que retomaran. Creo que la Secretaría de Turismo está haciendo una propuesta de turismo, ¿no? De que retomaran esa propuesta que hizo la secretaria como consultora en su momento, consultora experta en turismo, de aplicar una moratoria. No quiere decir que ya nunca se construya, no. Que haya un alto y en lo que se hacen los estudios de capacidad de carga para saber cuántos cuartos, cómo está la infraestructura de servicios, el drenaje sanitario, las banquetas, las calles, las luminarias, o sea, hacer una evaluación de cuál es el estado de salud de nuestra infraestructura que está cumpliendo 50 años
Ya que se haga eso y que se haga un plan de acción para entrarle y se programe y se le meta dinero o por lo menos se calcule, pues ya empiezas a pensarle que si te traes el NASCAR y si te traes una pista de hielo, qué sé yo. La secretaria ya va a lanzar un plan maestro de turismo sustentable con vistas hasta el 2030, donde busca pues regular la competencia, que haya mejores turistas, la vulnerabilidad. Va a ver la capacidad de carga y los beneficios que esto tiene. Por eso, o sea, está bien que a los 50 años, 50 años después de la fundación de Cancún, hacemos ese replanteamiento. Sí, ¿es correcto? Se tiene que hacer. Si no, ¿para dónde vamos a ir, Frank? ¿Cuáles son las expectativas? Pues ejemplos de destinos fracasados y desgastados hay muchos. Hay muchos. No, no me gustaría decir alguno en particular, pero hay muchos en nuestro país y en el mundo. Entonces, lo que no se hace bien... Sin duda. Y la verdad es que Cancún... El tema de estarse reinventando y renovando lo ha hecho muy bien, algunas a la fuerza a causa de huracanes, sí. Otras voluntariamente, pero lo ha hecho a través de sus productos turísticos, de su infraestructura, etcétera. Pero sí es necesario hacer un replanteamiento de todo y de hacia dónde y cómo queremos ir. Y lo otro es con reglas bien, bien claras, eso, ¿no? Pues puedes poner las reglas, pero si entra un alcalde que hace cambios de uso de suelo o un gobierno federal que te mueve las manifestaciones de impacto ambiental, de nada sirve. Entonces las reglas bien juego. Y no solamente del gobierno, de los empresarios, porque también esto es de dos lados, ¿no? Entonces, también los empresarios tienen que ser muy conscientes y pues... Yo creo que hay dudos de repente de la conciencia de los empresarios, porque ellos lo que buscan, pues, es el recurso, ¿no? O sea, esta es una guerra de intereses para seguir construyendo hoteles. Sin embargo, pues, no llegan los beneficios del turismo a las regiones, a tener una juventud saludable, a tener un destino... pues que dé todas las garantías de estar viviendo en un destino pleno de bienestar. No lo tenemos, ¿no? La calidad de vida la de Cancún ha descendido. Yo eso vine cuando, bueno, hace 25 muy años, triste. Cuando todos llegaron, o sea, no había nadie, podías todavía disfrutar de una seguridad. Pero pues era seguridad, era una ciudad más bonita, más alegre, que tenía más vida. Hoy de veras es... Duele ver cómo está la Yaxchilán, duele ver cómo están los andadores llenos de changarros cuando antes eran lugares súper exclusivos en donde veías lo que era la Tulum, los andadores, la Yaxchilán, un proyecto, ¿no? Para la Yaxchilán, un proyecto de reactivación. Sí, había turistas, sí. Había muchos turistas, la vida nocturna estaba en su apogeo y estoy hablando hace 19 años, 18, 17. Después de Vilma, todo se vino para abajo. Y después de 2-3 administraciones, por ahí medio, una en específico súper turbia, regresó el sexoservicio al centro de la ciudad, regresaron los table dance, empezaron a entrar mafias de X países y se nos perdimos el centro de la ciudad, ¿no? Y luego por ahí hubo también otra administración confabulada con la estatal que quisieron rescatar el Tulum, la avenida Tulum, en esa parte, frente al palacio, para hacerla peatonal. Pues nadie quiere caminar por ahí porque tumbaron todos los árboles, porque está el sol pegándote, los comercios tronaron, o sea, sí. Fue un desastre. ¿Y cuánto dinero se invirtió? ¿No? Igual por las ocurrencias y además la necedad, porque hubo gente que les explicó por qué tal proyecto no era viable y este sí y este no y tal y cual. No quisieron escuchar, ¿no? Anaí, ¿y ahora? Con ese replanteamiento rumbo a los 50 años, que hoy le va a tocar a la presidenta municipal hacer este planteamiento. Yo estoy muy emocionada porque realmente va en muy buen camino. Ya se formaron pues comités para analizar también las propuestas ciudadanas. En Tierra de Todos se instaló una mesa pues para recibir ese tipo de iniciativas y principalmente el objetivo es pues rehabilitar, reacomodar todo esto, que estas problemáticas que están pasando. Pues vienen proyectos padrísimos como rehabilitación del centro, también Puerto Juárez. Puerto Juárez hay un buen proyecto, ¿no? Proyectos. De Puerto Pesquero. Sí. ¿Puerto Pesquero? Sí. Sí, realmente sí, darle esa identidad que tiene ya Puerto Juárez, resaltarla, y es un sitio turístico enorme, pero con un déficit también de infraestructura, de pues era la entrada de Cancún y ha quedado muy rezagada. Ahí inició Cancún y tenemos que recuperarlo definitivamente y pues tener otro. La gente nos dice,
además de sol y playa, ¿a qué vamos a Cancún, no? Entonces, ese es nuestro principal objetivo, crear espacios en el centro de la ciudad para que también se diversifique la economía y pues pueda llegar a más manos. Yo creo que es un relanzamiento y nos va a ir muy bien. Pues ojalá que sí, yo también tengo muchas expectativas que así sea, Fran, ¿no? Y tú también, tú eres muy entusiasta y siempre estás comentando que hay que hacer las cosas bien, ¿no? Pero como tú dices, a veces vienen de nivel federal y luego pues ya no las podemos hacer tan bien porque pues ya sabes que tienes que hacerlo así, ¿no? Entonces, como que siempre caminamos en la cuerda floja, pero yo creo que sí, la autoridad federal debería estar pensando, ya que pues Cancún además es un destino turístico de gran renombre, pero también está ubicado como un destino muy inseguro. Entonces, sopesar esos equilibrios es muy difícil, porque entonces lo que pensamos es que viene el turista a disfrutar otras cosas y no las bellezas de Cancún. Viene a consumir, viene a comprar, viene a muchas cosas, infinidad de conductas medias raras, ¿no? Y ojo, porque eso de que hay muchas cosas que el gobierno federal decide, sí, pero el ayuntamiento, el gobierno municipal, tiene autonomía, ¿no? O sea, sí habrá cosas que escapen a su esfera y sean impuestas desde el centro, pero hay muchas otras cosas que no, y que tendría que hacer valer esa autonomía, esa autodeterminación en bien de los habitantes de Cancún. Pues es lo que queremos, ¿no? Además, yo creo que hay muy buena comunicación entre el gobierno federal y el municipal. Ya sería como, o sea, que no, son del mismo partido, ¿no? Hay muy buena comunicación y sobre todo el presidente reconoce el trabajo de nuestra presidenta, que realmente no creo que lo haya hecho con algún otro presidente municipal, que es algo de buen verse, y cualquier problema que haya, yo quiero pensar que se va a solucionar pues con comunicación. Sí, yo creo que también hay que ser, no solamente yo diría humildes, ahí Adri dijiste una palabra clave, no solamente humildes sino visionarios. Yo creo que lo único peor que la ceguera es la falta de visión, y a veces los que estamos en la administración creemos que tenemos la sartén por el mango o que nuestras decisiones son las correctas, cuando hay una cantidad de expertos impresionantes allá afuera. Nosotros estamos temporalmente aquí, pero hay que hacerse valer de ese conocimiento de los expertos, que por algo son expertos, y dos, ver casos de éxito y a su vez de fracaso en otras ciudades y realmente eso, ¿no? hacer algo. Y en el marco jurídico, que no pueda depender de un funcionario en un momento determinado, que ese proyecto se haga a largo plazo y que su flexibilidad sea nula. Entonces yo creo que ahí están las claves, no solamente de hacer un plan a 20, 30, 50 años, sino que contenga estos dos elementos esenciales. Uno, hecho por expertos, no por funcionarios públicos, o no solamente por funcionarios públicos. Y dos, una rigidez inviolable en cuanto a las normas. Que le pongan esos candados. Sí. Y además que esos expertos sean como un grupo plural en donde estén contenidas todas las voces, porque lo que hemos estado viendo y está documentado también es que muchas veces también hay una simulación desde la autoridad en donde forma sus equipos, sus clubs de Toby, ¿no? O sea, con gente afín a lo que ellos quieren hacer, cooptados completamente, y entonces, bueno, nosotros lo abrimos a la ciudadanía y ahí está, participaron tales y cuales y no sé qué, ajá, pero tales y cuales resulta que sirven a tus intereses, ahí también hay un conflicto de intereses y están amafiados para imponer lo que realmente quieren hacer, y es una faramalla esto de que tomaran en cuenta la ciudadanía, ¿no? O sea, también sí que bueno que sumen a expertos y tal, pero que se fijen muy bien también qué expertos, y que sumen a todas las voces, ¿no? O sea, no nada más a los coros que les van a aplaudir, sino también a la gente que les va a marcar aquello que está mal, ¿no? O que puede ser mejor. ¿Tiene alguna proyección? ¿Qué actividades van a hacer para el 50 aniversario de Cancún? Sí, hay muchísimas. Van desde las típicas, festivales, conciertos. Queremos hacer cosas que se queden en la ciudad, monumentos, plazas, parques. Queremos hacer cosas que promocionen también, desde artículos, aviones que estén brandeados con la marca Cancún, tequilas, vinos. Entonces hay una serie de eventos en todos los sentidos que cumplan todas las funciones. Cosas
que se vayan a quedar icónicas, cosas que hacen falta, cosas que promocionen, y también esto, justamente un plan para relanzar, como dice Anaí. Eso sería muy importante, Cancún. Realmente relevante para Cancún, ¿no? El replanteamiento y relanzamiento de un nuevo Cancún, no sé, más seguro, más sustentable, un crecimiento, y sobre todo, pues, que les den, que nos ofrezcan a los ciudadanos una mejor calidad de vida para nuestra niñez y para nuestros jóvenes, porque ese es el destino que les vamos a dejar, Anaí. ¿Tú lo tienes, bebés? No, soltera. Pero bueno, estamos viendo un que nos den un Cancún más nuestro. Realmente hacer nuestros parques, que nos sintamos orgullosos de nuestras áreas verdes, de nuestros parques, de nuestras playas, de nuestros festivales, de nuestros maratones, que también están realizando muchos. Entonces yo creo que la presidenta ya les va a informar más sobre exactamente cuáles van a ser los eventos, pero se está trabajando. Desde tu comisión, ¿qué estás haciendo como para fomentar esta identidad que tanto hemos buscado, ¿no? Porque no tenemos identidad, porque mucha gente viene de otros estados, y entonces como tenemos una multiculturalidad. Que esa es nuestra identidad. En realidad esa es nuestra identidad. Que somos como que no comprendemos entonces luego, ¿no? Tenemos como una identidad propia de Cancún y luego buscamos como que... Y también es esa nuestra fortaleza. O sea, nos juega un poco en contra o mucho en contra, pero también a favor, porque justo aquí se concentran pensamientos, culturas, educación de muchos países, de muchas visiones, que si supiéramos canalizarlas y que si hubiéramos logrado en inyectarle ese sentimiento y ese amor y esa pertenencia por la ciudad, sería de una riqueza, o sea, sería más efectiva esa riqueza. Eso sería algo bonito para, sí, eso para es clave, los 50 años. Multicultural y qué mejor que ser un poquito de lo más bonito de cada estado. Entonces yo creo que eso es lo que tenemos que enaltecer. Pues ahora que vienen las fiestas de si es Halloween o si es el Día de Muertos, ¿no? Que es lo más tradicional mexicano. No, pero nos dividimos, ¿no? O sea, un día hacemos el Halloween y otro día haces tu ofrenda floral. ¿Será así? Bueno, ambas son parte de la cultura, por esta multiculturalidad de que Cancún recibe y ha hecho de sus hogares a mucha gente trabajadora que viene a buscar ese sueño y que también aportan parte de su trabajo, de lo mejor decir, en Cancún. Y qué mejor que pues hay comunidad de veracruzana, de chiapaneca, guerrerense, de todos, y que haya un espacio, o sea, darles un espacio a ellos para que vivan y disfruten, creo que es algo que va a caracterizar este 50 aniversario. ¿Qué le gusta más al turista? ¿Venir a pasarse un fin de semana haciendo Halloween a las discos? ¿O disfrutar este tipo de cultura, visitar altares? Yo creo que sí, cada vez lo que el turista busca es integrarse con la comunidad a la cual está visitando. Entonces, en la medida que hagamos, y un ejemplo justo de esto para hacer el Halloween o el Día de Muertos, recordar la película de James Bond, que a razón de eso se tuvo que hacer el desfile de Día de Muertos, que hoy ya es, ahí fue una atinada decisión del secretario de aquel entonces, Enrique de la Madrid, que cuando llegan y le preguntan, oye, el festival este de la película, ¿en dónde es? Sí. Y no existía, entonces pues crearon un producto turístico. Entonces, sí, la gente viene a buscar la identidad del país el cual está visitando. Pues muchísimas gracias. Para cerrar nuestro foro, porque nos daría para más, Adriana, ¿cuál sería un mensaje para la autoridad, para la sociedad y como medios, qué tenemos que transmitir al gobierno, a las personas que toman decisiones para decir, queremos un Cancún sano, saludable, seguro, como el que teníamos antes? Pues ese, y además que yo creo que una bonita manera de celebrar a Cancún a 50 años sería más luminarias, mejores banquetas, terminar con los grafitis, tener una ciudad limpia, tener una ciudad agradable, que mejoren las vialidades, que saquen de circulación esas chatarras que son insultantes para las y los cancunenses, que todos los días se soban el lomo para hacer de este lugar un lugar exitoso, y que no puede ser que se transporten en esas urbans exponiendo su vida, porque además esos tipos son groseros, altaneros, agresivos, violentos, hacen lo que quieren y la autoridad parece que está ahí
de algo que está, ¿no? Bueno, y a nivel municipal, la misma historia, porque hay chatarra de autobuses que circulando también por la ciudad, se van echando carreras, conducen súper mal, también, antes por lo menos se ponían uniforme, ahora yo me doy cuenta de que ya hasta traen a su chalán también en la puerta y casi a la... Villa Oye, todo, tío, Villa tío, cuidado, que ¿no? Este es el clásico de Acapulco, o sea, yo soy de Acapulco y la verdad... Hay unos autobuses más antiguos que tú dices, no, yo ya no me quiero ni subir. Y no, sí, y no puede ser. Como una discoteca, no hay que, sí. Hay que transformarlos como un Acapulco. Eso de también. Verdad. O sea, sonidos que no tendrían por qué ser en el transporte público, porque no tienen por qué estar imponiendo la música medio mal, la música del chofer a todo el pasaje. O sea, son cosas que parecieran sencillas y que no lo son, porque tienen un componente de mucha complejidad, pero que seguramente son menos costosas que estar pensando en, volvemos a lo mismo, en la fiesta de 15 años, que te va a llevar una lana, que te vas a endeudar, que vas a sacar el dinero quién sabe dónde, y que sí va a ser el relumbrón de ese día y ahí todo el mundo te va a aplaudir, qué padre tu fiesta de 50 años. Ajá, y al otro día que tengas que voltear a ver la ciudad, insegura, sucia, con un transporte vergonzoso, con servicios que no existen, caros, o sea, mercados que no están remodelados, que no están bien regulados, con calles que no están pavimentadas, con banquetas que están rotas. Eso no es solo del Estado, eso también es del gobierno municipal y evidentemente no es un problema que haya surgido esta administración. Son 50 años de estar heredando eso, pero pues tienen que pensar cómo lo va a hacer para revertir la situación. Totalmente de acuerdo. Es una ciudad que va a cumplir 50 años, joven. 50 años es medio ciclo. Cuando una persona tiene 50 años, tú dices, oye, ya me duele aquí, ya me duele acá. Entonces Cancún como que está padeciendo desde los 30, pues muchas dolencias. Pero que no las dolencias vimos. Dolencias son de gente de 300 o 500 años. Son problemas de una ciudad antiquísima. Sí. En solo 50 años, yo lo cambiaría un poquito la perspectiva, en solo 50 años tenemos problemas de una ciudad de 300 o de 500, así que bueno, pues sí está difícil, pero hay que empezar a hacerlo, hay un plan, y la verdad es que hace ratito decíamos de la federación, afortunadamente somos de los municipios que menos depende económicamente de la federación, entonces pues, es una gran ventaja, aprovechémosla, salgamos adelante y cambiemos ese chip de nuestra identidad. Yo estoy seguro que a la mayoría de la gente, si le preguntas, si yo te pregunto, Tony, ¿de dónde eres? Me vas a decir, de Guerrero, a pesar de que lleves 30 años aquí. Entonces ya somos No, pero Cancún, yo ya digo, yo también. Pero de muy poca gente, ¿no? Le pregunto dónde eres y te dicen de su lugar donde nacieron. Sí. Y ya somos, ¿dónde naciste? Es otra cosa. Pero ya somos de Cancún y pues hay que cuidar el lugar que nos da de comer, donde muy seguramente nuestros hijos están naciendo, donde queremos apostarle al futuro, así que bueno, pues aquí está nuestro futuro, aquí está nuestro amor, apostémosle a Cancún, sí. Y bueno, por nuestra parte, el compromiso de que vamos a hacer todo para que esta ciudad mejore. Así es, todo. Anaí, hacer un llamado a trabajar en equipo, ciudadanos, gobierno, empresas, de los tres niveles de gobierno también. Sí, ojalá de verdad que para esos 50 años y para los próximos 50 que venga y que seguramente no nos va a tocar vivir, pero que dejemos un Cancún bien saludable para nuestras próximas generaciones, nuestra niñez, para mis hijos y para mis nietos, y yo le apuesto a que así sea. Pues muchísimas gracias, hemos llegado al final de esta mesa de turismo y reflexión, si es, hay turismo sustentable, yo creo que sí, pero bueno, hay que hacerlo pasito a paso y que ojalá llegue para las próximas generaciones. Adriana, muchísimas gracias, periodista gracias. Del Universal, que aquí nos acompañó a esta mesa gracias. De reflexión. Muchísimas gracias, Anaí. Gracias. Frank, como gracias, siempre, Ana. Disponible gracias. Para comentar temas de turismo. Muchísimas gracias, estamos transmitiendo desde Cafetería Cubita, abierto desde las 8 a 10 de la noche, así que puede venir a echarse un cafecito, malteada. Cubitas no hay, puro café cubano y mexicano, y hay como 20 variedades de cafés, así que pueden venir a disfrutar, y no hay alcohol, porque somos una cafetería saludable también. Así que muchísimas gracias, nos vemos para nuestro próximo programa del viernes, la Mesa de Cultura. ¿Hay literatura? ¿Hay lectura en los niños? ¿Se fomenta esto? Bueno, vamos a tener una mesa muy importante, nos va a acompañar nuestro amigo periodista Luciano Núñez. No se la pierdan, aquí los esperamos. Gracias. Gracias.